a retomar eso que escribe el periódico, el editorial del diario de hoy, dice que un crédito de esa magnitud siempre se otorga a cambio de garantías muy sólidas, que Funes nunca tuvo. El ladrón juzga por su condición, Ernesto. El ladrón juzga por su condición. Enrique Altamirano acostumbra a juzgar a todos por lo que él hace o ha hecho a través de su vida, tanto pública como privada. Perdóname, pero lo que está escribiendo el editorialista, escondiéndose en el anonimato de no calzar ni con su nombre ni con su fotografía, lo que escribe, él escribe lo que se le ocurre y es preso de sus paranoias y de sus demencias. Yo no puedo meterme a discutir con una persona que no me merece el mayor crédito. Lo único que está haciendo es dirigiendo un periódico y que lo está conduciendo a la ruina. Pero mira, el ladrón juzga por su condición. El señor Enrique Altamirano, como está acostumbrado a ese tipo de tratos, como está acostumbrado a ese tipo de relaciones con los gobiernos en turno, entonces piensa de que yo voy a hacer lo mismo. Y piensa de que los empresarios son como él, de la misma talla y calaña de lo que es él. No, no me pongas como texto algo que a mí no me merece ningún crédito. Yo era con base a una pregunta lógica periodística. Yo no voy a perder mi último día de que estoy apareciendo en un programa público a discutir los razonamientos de una persona que está desequilibrada, que se le ha olvidado que el presidente Duarte ya murió y lo sigue criticando. Yo no voy a dedicar mi tiempo para eso. Yo lo único que te digo es una cosa. Para todos aquellos que estuvieron insinuando o incluso le han tomado, imagínate, el periódico le fue a tomar una fotografía aérea invadiendo la privacidad, fue a tomar una fotografía aérea y anduvo preguntando de quién es la casa. Yo insisto en lo mismo, y hacen eso con los otros candidatos, han hecho eso con los funcionarios de gobierno, han ido a investigar dónde vivía René Figueroa y dónde está viviendo ahora, han ido a investigar cuáles eran las propiedades de Herbert Saca y cuáles son las que tiene ahora, han ido a investigar cuáles eran las propiedades de Charley y cuáles son las que tiene ahora. Yo no veo que hayan ido a investigar eso. Han ido a investigar cuál era el patrimonio de Julio Rang y cuál es el patrimonio que tiene ahora. Yo no veo que haya investigado eso. ¿Dónde vivía el presidente Saca y dónde va a vivir después cuando salga de la presidencia y como candidato? No, que soy una persona que está expuesta a un alto riesgo. Bueno, me han asignado 5 PPI. Claro, yo no tengo los 10 o 12 que acompañan el ingeniero Ávila. A mi PPI incluso les quitaron hasta los viáticos por estar asignados a mí. Es una cosa que tendría que explicar las autoridades policiales. Pero ese es el tipo de situación que yo estoy enfrentando. Y encima de eso, tengo los ojos de Enrique Altamirano puestos sobre el lugar donde vivo. Nuevamente, miren, yo no sé cuál es la preocupación. Al señor Altamirano no le debería de preocupar que cuando gane la elección le quite el contrato que tiene su empresa con el Ministerio de Educación. Que no le preocupe, que no voy a hacer eso. Yo no le voy a quitar los contratos a las empresas que tienen con los gobiernos. Yo voy a invitar una licitación pública y el que lo gane por ley. ¿Cuál es la preocupación que tiene? ¿Cuál es la preocupación? Andar hurgando sobre la vida privada de uno, sobre la vida pública. Yo no tengo la denuncia que yo sé que tiene uno de los hijos de él de maltrato en el juzgado de familia. Yo no la tengo. Yo no la tengo. Ahora, yo no me voy a poner a hacer exhibición pública de eso. Pero bueno, ahí está. Por eso que te digo al principio, el ladrón juzga por su condición. Lo que las hace, se las imagina. En lugar de perder tiempo de hurgar en la vida de uno, debería mejor de plantear los problemas nacionales y cuáles son las soluciones que estamos proponiendo a los problemas nacionales. En 1989, el gobierno ya no estaba en manos de la Democracia Cristiana. El presidente de la República era entonces Alfredo Cristiani del Partido Arena, fundado por Roberto Davison. El escenario político y militar no tuvo cambios sustanciales. Todo movimiento de protesta era reprimido brutalmente. El
31 de octubre, cerca del mediodía, se escucha una explosión que estremece a todo el centro de la capital. A pocas cuadras del cuartel de la Policía Nacional, los escuadrones de la muerte habían hecho explotar una poderosa carga de dinamita en el local de la Federación Sindical FENASTRAS. Mueren la dirigente Febe Elizabeth Velázquez y otros 7 sindicalistas. La guerra parecía estar empantanada y la comandancia general del FMLN había comenzado a prepararse para una ofensiva general que le diera el triunfo definitivo o que lograra sentar al gobierno seriamente a la mesa de negociaciones. El atentado contra FENASTRAS sirve de detonante para la ofensiva insurgente más importante de la guerra, la ofensiva hasta el tope y punto. Lanzaría en importantes núcleos urbanos para desprestigiar a los oponentes de Norman Quijano. Es locura eso. Él recibió a nombre personal un cheque de 4 millones de la República China-Taiwán, otro cheque de 1 millón de la República China-Taiwán. Hay uno de 5 millones que no está muy claro, dice el Departamento del Tesoro. Es locura eso. Es locura preguntarle al presidente Flores por qué ese dinero no pisó sede nacional y no hay ningún banco que lo haya recibido. Además, el presidente dijo que Quijano está cometiendo un gran error al decir que no aceptará la seguridad presidencial. No. Pero estas declaraciones ya fueron respondidas por el expresidente Calderón Sol, quien asegura que el presidente Funes con sus actuaciones solo está beneficiando a Arena. Le acabamos la imagen. Eso es lo que hace Ernesto Mason. Se dedica a crear blog, se dedica a financiar blog, se dedica a patrocinar blogueros que arruinan el prestigio de la gente a través de las redes sociales. Yo no estoy haciendo eso. Eso es locura. Lo que yo hago es sencillamente basarme en datos y hacer señalamientos públicos sobre la base de datos. Ha perdido tanto y él es un hombre que en las encuestas cada día pierde y la gente se ha dado cuenta del desgobierno que existe en el país. El aumento de la pobreza es claro, mire el informe del PNUD, usted ve la paralización de inversiones que hay, la falta de empleo, la inseguridad, los asesinatos a diario, las maras creciendo, la situación del país es desesperante. Así es que yo creo que él, si sigue participando así y sigue atacándonos, yo creo que nos está haciendo un beneficio. Además, Funes dijo que al pedir que se investigue la malversación de 10 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán, no es locura. El candidato del partido Arena, que no va a ocupar casa presidencial o la residencia presidencial, que no va a vivir ahí, que va a seguir viviendo en el apartamentito donde vive, ubicado en los altos de la colonia Escalón, y que ya no va a ocupar la caravana presidencial porque va a disolver el batallón presidencial, con lo cual es una ofensa a la Fuerza Armada porque envió un mensaje de desconfianza de él hacia la institución armada. Ojo, señores de la Fuerza Armada. Y yo lo digo como comandante general de la Fuerza Armada. Me parece una ofensa a la institucionalidad del país representada por la Fuerza Armada el decir yo voy a disolver el batallón presidencial, lo voy a mandar a cuidar escuelas, no necesito que me cuiden a mí porque yo voy a andar en mi carrito solo, sin guardaespaldas, sin la seguridad presidencial, como cualquier otro ciudadano común y corriente que anda en la calle y que está expuesto a los asaltos, a los intentos de homicidio, etcétera, 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 de los criminales. Me parece un mensaje de desconfianza hacia la Fuerza Armada. El presidente además sigue respondiendo a las críticas de sus detractores y dijo que él no es un activista del FMLN como lo quieren hacer ver, sino más bien solo defiende los intereses del país. William Aguilar, Mega Noticia 19. Y no es grato conversar con el presidente de la hermana República de El Salvador,
Carlos Mauricio Funes, quien ejercerá la presidencia del país, hermano, en el periodo 2009-2014. Gracias por permitirnos, presidente, conversar con nosotros. Y queríamos hablar un poco sobre cuáles fueron las razones que le llevaron a solicitar a Nicaragua asilo político para usted y su familia. Usted ha expresado que su vida podría estar en peligro. Nos gustaría conocer más sobre su situación. Desde que dejé la presidencia en junio del 2014, esperaba un escenario como el que estoy enfrentando en estos momentos. Y lo digo porque mi gobierno, que inició en junio del 2009, marcó un punto de inflexión en la concepción del quehacer político gubernamental y sobre todo en la relación con los tradicionales grupos de poder en el país. Hay que tener presente que El Salvador fue gobernado durante 20 años por el principal partido ahora de oposición de la derecha, que expresa los intereses de los más importantes grupos empresariales del país, que son los que han detentado el poder total en El Salvador. Con mi victoria en el 2009, insisto, marcamos un punto de inflexión porque rompimos con una tradición corporativista de la concepción política del quehacer político ejercido desde el gobierno. Una concepción que durante 20 años ponía el gobierno, el aparato público, al servicio de los intereses de los más importantes grupos empresariales, de los grupos económicos, en detrimento de la gran mayoría de la población. Y de hecho, durante esos 5 años, nosotros logramos reducir considerablemente los niveles de pobreza en el país y reducir en más de 5 puntos porcentuales, de acuerdo a la CEPAL, las desigualdades sociales. ¿Quiénes perdieron sus privilegios? Los grupos de poder económico, que estaban acostumbrados a utilizar los resortes del Estado para beneficio propio. Vivían de los negocios del Estado. Yo no les permití hacer negocios del Estado, por lo menos no negocios ilícitos. Si participaban en una licitación y la ganaban, pues enhorabuena. Pero no pudieron seguir ejerciendo más negocios con el Estado ni los privilegios que tenían en el pasado. Eso nunca me lo iban a perdonar y no me lo han perdonado hasta ahora. Y hay que mencionar también otra situación que es importante, y eso explica mi solicitud de asilo político. Mi gobierno se caracterizó por un ejercicio más transparente del quehacer gubernamental. De hecho, investigamos 152 casos de corrupción de gobiernos anteriores que lo presentamos a conocimiento del Ministerio Público. El Ministerio Público hizo muy poco. El Ministerio Público es independiente del gobierno central. La Fiscalía General de la República es elegida por mayoría calificada por la Asamblea Legislativa y es independiente del gobierno central. Nuestra obligación era presentar esos casos a consideración del Ministerio Público para que el Ministerio Público los judicializara. De esos casos que presentamos, judicializó 2, que son realmente importantes. Uno tenía que ver con la venta ilegal de acciones de la única y principal compañía generadora del Estado de energía geotérmica, una corporación transnacional italiana que buscaba hacerse del control de esa fuente de generación de energía y por lo tanto fuente de riqueza. Ahí fueron acusados ante los tribunales exfuncionarios de gobiernos anteriores de Arena y sobre todo algunos empresarios vinculados a familias pudientes del país. Nunca en El Salvador un miembro de una familia pudiente, poderosa, había pisado un tribunal de justicia. Esta era la primera vez que lo hacían. Eso nunca me lo perdonaron, aunque al final fueron sobreseídos porque amañaron la investigación de la fiscalía, compraron a los jueces, pero el hecho es que se exhibieron públicamente como presuntos responsables de un acto evidente de corrupción. Y quizá la investigación más importante que yo promoví siendo presidente de la República un año antes de que dejara el poder es contra el expresidente Francisco Flores, que gobernó el país de 1999 al 2004. Un expresidente ya fallecido, muy apreciado por la oligarquía salvadoreña, que le hizo muchos favores a la oligarquía salvadoreña. Yo lo denuncié por haber desviado millonarios fondos de la cooperación taiwanesa que estaban destinados a los damnificados del terremoto del 2001, del 13 de enero del 2001, que en lugar de ir a parar a los damnificados, fueron a parar a bolsillos privados y a las arcas del partido Arena. El expresidente lamentablemente falleció y el caso no pudo concluirse. De hecho, ha quedado inconcluso. Se extinguió la acción penal por el hecho de que él falleció. Se mantiene la acción civil, pero la fiscalía no está haciendo absolutamente nada para sobreaveriguar a dónde han ido a parar esos recursos y quiénes son los principales beneficiarios. Esos dos casos, la oligarquía nunca me los perdonaba. Por lo tanto, yo me esperaba que al dejar la presidencia de la República iba a ser objeto de persecución política, de persecución mediática, de acoso político para provocar mi muerte.
Guardia Civil. De hecho, a finales del año pasado, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia inició una investigación por enriquecimiento ilícito en contra de algunos funcionarios.